retornamos en la Escuela de la Magia. Hace muchísimos años, muchísimos. Y los videntes que interpretan los diferentes oráculos, pues les tocó empezar a hacer una cantidad de cosas precisamente por la persecución que tenían. El caso de mi Child de Notre Dame, Nostradamus. Entonces él empezó a cambiar las cosas. Bueno, uno puede decir algo más o menos parecido, que una nube negra llegará y el dueño del mástil caerá, y al caer, esas lluvias causarán pena y dolor. Bueno, los dejo para que me interpreten. Entonces alguien dice, uy, hermano, pero eso se puede interpretar de mil formas. Le doy una puntadita. Váyase por los lados de Italia, Roma, Vaticano, por ahí. Mañana invitación a todos los oyentes a Wicca, la Escuela de la Magia. Empezamos ya los rituales de la luz cuando entramos al punto vernal de Aries. Se termina el signo zodiacal de Piscis. Ese será el punto, ¿no? Punto vernal de Aries. Y entramos al equinoccio de primavera, que es el máximo de la primavera. Posteriormente, en el mes de abril, estaremos al final de la primavera y viajando hacia los auspicios del verano. Bueno, le cuento a todos los oyentes, existen posibilidades o probabilidades que los sonidos que se están escuchando en muchísimos lugares del mundo, 99,9% falsos, videos que algunas personas se ponen a jugar con ellos, los otros pueden obedecer a lo que dijimos hace 8 días. Si ustedes no se dio cuenta, nos volvimos a salvar el día viernes de la semana pasada. Se salvó la Tierra. ¿Por qué? Hace 8 días en el oráculo dijimos de la erupción de la masa coronal del Sol. Ocurrió el día viernes. Una gigantesca oleada. Afortunadamente, nuestra magnetofunda nos protegió. Si no, no nos hubiéramos dado cuenta. Existe la posibilidad que este tipo de sonidos metálicos que son escuchados en diferentes lugares del mundo, incluyendo la población, bueno, aquí en Soacha, apareció en YouTube un video, pues se escuchan en todo el mundo y pueden ser causados también por las corrientes de los vientos solares. Eso es una hipótesis, no cualquiera es valedera, pues en este mundo todo es posible que pase. Hablando de Soacha, mañana voy a invitar a todos los oyentes de Bosa, Soacha, Cibaté, Lina y compañía. Van a hacer unos super mega regalos adicionales, fuera de eso, a todos los oyentes de este sector, para que conozcan la tienda de la abuela. Van a conseguir una cantidad de productos super especiales, a precios super especiales, en la tienda de la abuela, ahí en Soacha. Invitación para todos los oyentes. Mañana Juliet y Lina les van a hacer un obsequio adicional para que por favor les vaya muy bien. Yo sé por qué les digo que les vaya muy bien. Es que no puedo hablar del oráculo. Los oyentes dicen allá en la casa, no, Mitar, pues hable, que eso no pasa nada. El oráculo también me dice que por prudencia no hable porque puede pasar. ¿Sabe cuántos números de 4 dígitos hemos acertado en este programa? No lo digo, que lo diga la gente que ha ganado mucho dinero. Y obviamente pues eso públicamente no se puede seguir haciendo. En la ciudad de Girardot próximamente tendremos una sede, gracias a doña Adriana, gracias a Pablo Pinto, un excelente amigo. Ya próximamente tendremos sede allí. Y los oyentes pues pueden tener lo mismo, los que quieran. Así que invitación para toda la gente mañana a Wicca. Full regalos para todos ustedes, esta esfera mágica. Es complemento de otro regalo que estaré entregando posteriormente. Esto es para que usted tenga luz, para que usted tenga vida. Y son regalos, aquí no tiene que, bueno, son obsequios nomás.
Los libros son conocimiento, algo de sabiduría. Sí, ya voy. Libra. Venga, ustedes están atravesando por un momento muy chévere, pero quiero decirle una cosa. El oráculo les dice, les grita, les habla. Por favor, tome decisiones a tiempo. Lo único que el tiempo no perdona es lo que a tiempo no se hace. Si usted no toma decisiones asertivas a tiempo y pospone las cosas con la promesa del cambio. Las promesas del cambio tienen que ver con que vamos a entrar a una situación muy complicada en el mes de abril a nivel mundial. Esto no tiene que ver con Colombia, tiene que ver con todo el planeta Tierra. Ya se dará cuenta de qué se trata. No se preocupe, llegará el día. A los nativos de Libra, que están en el otro extremo de la balanza, en el punto vernal de Libra, en este momento ustedes están muy bien. Tenga cuidado porque la autoconfianza le puede llevar a volver a repetir situaciones que le pueden causar dolor, como la pérdida de un automóvil, como una caída, como un enfrentamiento. Se produce un efecto que se llama el efecto eco. Y eso puede llegar a generar situaciones bastante curiosas. Pilas a todos los oyentes de Libra con esto. No voy a escribir la semana entrante. Omitar, me volvió a pasar lo mismo, por terco. Así que pilas, ¿no? Económicamente estable, con tendencia a la alza. A ustedes nunca les va mal en la plática, siempre les va bien. Si no tiene plata, lo libra, es porque usted no quiere y no le pone ganas a la vida. Pero ustedes están condenados a tener dinero. Así que aproveche. Afectivamente hablando, ¿cuánta gente juega? Bueno, en el juego del ping-pong, las raquetas y la pelotita, se supone que juegan dos, básicamente, ¿no? Pero también hay juego de cuatro y juego de ocho. Y ya más de ocho no caben en la mesa del ping-pong. Bien, ustedes la pelotita. Pilas a los nativos de Libra con los afectos. Siéntese por un momento, replantee situaciones, analice con cabeza fría y sobre ello tome decisiones. Si siente que el amor verdaderamente le mueve y es apoyo, complemento, vibre en la intensidad del amor. ¿O cuántas cosas o cuántos amores ha perdido por estar aferrado o aferrada a un amor que no le da la libertad suficiente para ser amado y ser feliz? Dice la abuela, bruja, ¿por qué nos gusta aferrarnos a los demonios que causan tanto daño y despreciamos a los ángeles tan benevolentes? Y la abuela solía decir, ¿no? Uno se aferra a quien lo trata más mal. Hay mujeres a las que les dan unas muendas y ella, es que yo lo amo, es que sin el novio. Bueno, digo simplemente. Escorpión, semana de... Venga, ustedes llevan un tiempo, el comienzo de este año ha sido muy positivo para los nativos de Escorpión. Básicamente la naturaleza, o al menos el oráculo y las estrellas dicen, hombre, usted está bien aspectado para lograr grandes cosas de su vida, pero es su actitud la que le coloca un freno. Usted se está encerrando y está convirtiendo de un vaso con agua una tormenta. La depresión puede aparecer esta semana, la intranquilidad de ver pasar el día, el tiempo, y estar a la espera que otra persona sea quien decide el designio de su vida, pues amigo mío, se va a quedar esperando. Para todos los nativos de este signo del zodiaco, la respuesta a todos los problemas que usted puede estar atravesando la tiene en sus manos. Tome decisiones y aprenda a decir no, que ya es hora. Pero si se acomoda en la parte fácil, pues bueno, cuando uno está acomodadito y bien arrunchado, como que lo demás no importa, ¿no? Cuidado, porque es que la vida fácil puede acabarse cuando la cama se cae. Pidas a los nativos de Escorpión, usted tiene todo y tiene la mejor buena suerte. Simplemente dé el paso para tomar esa suerte. Económicamente estable, no sube, no baja.
Afectivamente hablando, la pregunta sería, ¿quién entiende a los nativos de Escorpión? Dejo la inquietud. Solamente quiero que usted reflexione y se ponga a decir, bueno, cuando me tratan bien yo peleo, cuando me tratan mal, como que también. Sagitario. Nativos de Sagitario, se abren las puertas a buenos momentos de su vida, a un cambio radical de su vida, pero dependerá también de la decisión que usted tome. Es usted el único propietario de su vida. Si usted acumula y se lleva lastres que le van a causar pena y dolor en el futuro, pues amigo mío, será su libertad. Quítese todo aquello que le produce malestar, le produce daño, pero hágalo sin rencor, sin reproche, sino con gratitud y amor. Libérese, sería la palabra mágica para los nativos de Sagitario durante esta semana. Noticias que le harán enfrentarse con su realidad aparecerán de la nada. Y cuando uno está bien, no falta los que estaban mal y se fueron en el pasado, y ahora que uno está bien, vuelven a aparecer. De vez en cuando aprenda a decir no. Económicamente estable con tendencia a la alza. Mejor dicho, en otras palabras, o se gana el baloto, o le llega una cantidad de plata, o le llega una muy buena posibilidad económica. Bien para los relativos de Sagitario. Afectivamente hablando, sígale colocando más aire al fogón del amor. Allá con el fuelle, siga soplando, porque las llamas del amor siguen creciendo. Y cuidado, porque puede llegar un momento en que se obsesione de su pareja o de la persona amada. Bueno, la gran mayoría están correspondidos y correspondidas. Capricornio. Promesas. Venga, los nativos de Capricornio ya deben parar con el cuento de las promesas y la semana entrante y dentro de 8 días y dentro de 20 días. Como que, a ver, las decisiones hay que tomarlas ya y al mal paso darle prisa. Uno debe cambiar los aspectos de la vida. Entre más tarde en tomar decisiones, más difícil va a ser que comience a restablecer su propia existencia. Una semana donde los disgustos serán presentes tanto en el ámbito afectivo como en el ámbito laboral, afectivamente también en el entorno de familia. Su temperamento puede cambiar. Se encuentra atravesando por un periodo de cambio y de mutación influenciado por la luna llena. Nativos de Capricornio, ¿cómo no es tan fácil que ustedes se pongan así como con un geniecito para pedirle deseos? Como dice mi amiga Janet en Medellín. Pues maneje el cuento. Cumpla lo que promete y deje de dar tantas disculpas. Se me perdió, se quedó, está en otro lugar, no encuentro. Mañana, yo le prometo. A ver, como que es hoy. No vean para mañana lo que puede hacer hoy, decía la abuela. Económicamente estable, con tendencia a la alza y a ganancias, super ganancias, si sabe tomar decisiones. Si no sabe tomar decisiones, sigue como va, a perder. Si cambia, hombre, usted tiene un potencial que no conoce, excepto lo va a descubrir cuando usted mire la montaña y, como las cabras montes, trepe hacia la cima. Se dará cuenta y dirá, ¿por qué no lo hice antes? Afectivamente hablando, el día tiene la luz y la oscuridad. ¿Usted dónde está? Piénselo nomás. Uno puede vivir en la luz añorando la oscuridad, ¿no? O puede vivir en la oscuridad y dice, bueno, de vez en cuando también la luz. O vivir en la luz y en la oscuridad como si estuviera en un eclipse. Sería lo ideal, el equilibrio. Una cosa dice su corazón y otra cosa dice la locura de su mente. Recuerde, analice bien las cosas, no caiga en la rutina del amor, porque esto acaba el amor. Acuario. Va a ser una semana de enfrentamientos, nativos de Acuario. Se dará cuenta de que al viernes. Estos enfrentamientos son única y exclusivamente porque usted ha asumido más responsabilidades de las que puede, y fuera de eso le van a culpar.
Una situación incómoda se va a presentar para algunos nativos de este signo del zodiaco ante un evento, puede que sea un chisme, un cuento, la pérdida de un objeto en el cual usted está presente, y se puede llegar a dudar de su honestidad. Esta será una semana, igual los chismes, cuentos y enredos que tienen que ver con el ámbito afectivo, eso dice el oráculo, qué pena. Allá los nativos de Acuario que andan metidos en otros cuentos, con otras personas, que tienen otros compromisos, le cuento que el secreto se puede hacer público, le advierto, ¿no? Borre mensajes del Messenger, del Facebook, ya del Facebook no se puede borrar nada, qué pena, lo dicho, dicho está por la eternidad. Borre mensajes del celular, no deje números. Si llega el recibo del celular con los números marcados, ese reguero de mensajes a un número, tan raro, ¿no? Muchas veces, ¿quién es? Piensa en nativos de Acuario con ello. Económicamente estable, no sube, no baja. Afectivamente hablando, no me arriesgo a decirle lo que dice el oráculo referente con ese tema. Pero solamente le puedo sugerir que sea prudente esta semana y mire las cosas con muchísima calma. Puede verse envuelto en chismes muy, muy delicados, o de pronto le llega una visita. ¿Qué haría usted donde se le aparezca otra persona y le diga, amigo, amiga, está usted en el lugar equivocado? Pidan los nativos de Acuario con eso. Bueno, tiene algo que ver por ese lado. Piscis. Semana que comienza con mucha dinámica. La pérdida de un objeto puede llegar a causarle pena, puede llegar a causarle dolor en el transcurrir de esta semana. Sea muy prudente con sus objetos personales. Los desafíos que se le presentan son para que los acepte. Los retos son para que se exija. Aumente su responsabilidad y trate de reorganizar elementos en el ambiente, tanto laboral como en el ambiente familiar. No permita que le cojan ventaja y usted simplemente caiga dentro de lo que siempre ha caído. Ser un buen agente es una cosa, ser bobo es otra. Personas allegadas o personas cercanas le venderán dolor, penas y tristezas innecesariamente para aprovecharse de precisamente de su bondad y su buen corazón. Feliz cumpleaños. Pero analice con cuidado. Económicamente estable, no sube, no baja, estable. Afectivamente hablando, la buena era bruja, ¿no? Y ella era chévere cuando decía, ¿sabe qué? Algún día en la vida levántese la bata. Disfrute de la vida. Cuando uno se muere de este mundo solamente se lleva lo que gozó, disfrutó, la pasó rico, etcétera, etcétera. Entre más murallas le ponga al corazón, de pronto puede un día, sin darse cuenta, llegar al extremo de que dentro de su corazón está plenamente enamorado o enamorada, solo que no se había dado cuenta. Eso es como el que le sirven la comida y dice, no, yo no tengo hambre. ¿No tiene hambre? No. ¿No quiere? No. Y en ese momento no le interesa. Pero dice, bueno, otra vez, ¿no tiene hambre? Que no, no quiero comer nada, no tengo hambre. Ok, con permiso yo me la como. Y por ahí a los 20 minutos se da cuenta que esa era la comida que más ansiaba y empieza, yo quiero un pedacito, pero ya no hay. Así que, si tiene un pastel, cómaselo cuando esté. Invitación mañana a todos los oyentes a Wicca, la Escuela de la Magia, a partir de las 9 de la mañana. El libro El Poder del Aire, esto forma parte de la enciclopedia, estos libros no se vuelven a reimprimir, sino por allá hasta dentro de 4 o 5 años. Pero al paso que va la tecnología, le tengo la mala noticia que probablemente tendrá que leerlos en internet. Hay una campaña en el mundo para que se termine el uso del papel. Pues hombre, ya están los correos electrónicos, están los libros electrónicos, están los periódicos electrónicos. Hay que dejar de destruir los árboles para producir papel. Entonces empieza la gente a decir, bueno, hay que mirar un poquito cómo recuperamos el sistema. Los libros son un tesoro, no para hoy, pero en algunos años se dará cuenta que son un tesoro. Si está haciendo la enciclopedia, bueno, mañana tiene full regalos por la compra del libro El Poder del Aire. Por ahora, nos vamos. El espejo,
mañana llévelo a Wicca. Yo sé por qué le digo. Cuando digamos, mire, vamos a hacer un ritual con un espejo magnetizado en primavera. Ay, pero yo no lo tengo, ¿qué hacemos? Que no pudo hacer el ritual. El inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes, los amamos, uff, muchísimo, de verdad que sí. Les enviamos un abrazo francés, un beso azul, a dormir, a descansar, a entrar al mundo de los sueños. Por ahora, dulces sueños. Una feliz noche.